Madres y comerciantes costeñas explican que este inicio del ciclo escolar 2023 empezó con un alza de 30% en los artículos y uniformes escolares. Porque los cuadernos están altos, la mochila, uniforme, zapato, todo está cariñoso. Aunque estén en colegios públicos, ¿se gasta? Sí, claro, aunque estén en colegio público, siempre igual, siempre nos toca igual. He ido comprando poco a poco, pero no la tengo todavía lista. Y como sabemos, ya el lunes nos toca, entonces no sé cómo iremos a hacer algunos padres que somos madres solteras. Algo otra sí tenemos, pero no nos da para, con costo para a veces para la comida y los gastos pues personales, ¿no? Por eso están bajas las ventas, ¿verdad? Porque la gente no piensa en comprar productos, sino que en vestir a sus hijos ahorita para las clases. Ahorita estoy iniciando las compras y pues solo con dos me he llevado apenas 2,000 pesos. Entonces las cosas están caras, pero también aunque estén se gastan. Aunque haya un ingreso, pero siempre se va a gastar. Porque de que comprarle lo que abarca todo, lo que son útiles escolares, como también el vestuario. Es difícil porque la economía primeramente no está muy bien, ¿verdad? Las cosas están subiendo. Siempre en el transcurso del año se necesita comprar más. En mi caso, pues hay dos niñas, pero hay madres de familia que no solo con dos, hay más en el entorno. Y para ellos también se les es difícil. Ahorita nosotros a inicios de enero vendimos bastantes mochilas, ¿verdad? Yo creo que inicialmente los padres de familia compran lo que es la mochila y luego pues ya se quedan comprando lo que es los cuadernos. Pero de igual manera hemos vendido cuadernos también y útiles escolares. He visto mucho que ha estado como limitadito. Y en el alza, hubo un alza bastante considerable en los productos, pues el cuaderno que comprabas quizás en 35, 38 Córdoba, el año pasado subió bastante, entonces la gente ha estado un poco restringida, pero sí, poco a poco está adquiriendo sus útiles. De pronto la gente ya no compra marcas, por ejemplo, antes la gente buscaba mucho el Escribe, ahora pues lo que hacemos nosotros como vendedores, es buscar una marca un poquito más económica para que la gente pueda tener acceso, ¿verdad? Y comprar los mismos útiles que utilizan los hijos.